Mira, ¿qué color es este? Verde. Muy bien, ¿y este? Azul. Muy bien, ¿y este? No, ese no, espérame. Este. ¿Qué color es? Rojo. Muy bien, ¿y este? Azul. Excelente. ¿Y este? ¿Qué color es este? Este, mira. Neno. Muy bien. Buenos días, alegría. Buenos días, señor Sol. ¿Cómo han amanecido el día de hoy? Espero que excelentemente bien, que su semana vaya viento en popa. Sean todas y cada una de ustedes bienvenidas a Jenny's. Sean bienvenidas a Jenny's. De mi corazón y de mi alma, les cuento de que por acá todo bien. Maileni recuperándose de su accidente. Lo único malo es de que ya se está quejando de su dolor. Le pica, no le duele, sino que ya le comienza como que a dar comezón. El yeso, yo también me acordaba cuando estaba pequeña, me daba mucha comezón. Sí, ya le puse el aire acondicionado porque salimos a jugar un rato y luego entramos y la casa sí se siente ya caliente. Estábamos a 85, ahorita ya lo puse a 75 el aire para que no esté tan caliente acá y se le tranquilice un poquito la comezón que le da. Y Maileni ya se sabe las vocales, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuáles son las vocales? Así es que, chicas, voy a comenzar este video mandándoles saluditos. Las quiero saludar, permítanme. Quiero mandar saludos a las personas que me dejaron comentario en el último video, que fue el haul de decoración para el baño. Vamos a comenzar con Adriana Guerra. Muchas gracias, Adriana, por ver mi video. Sandra Andia, Almita Becas, Jacqueline Villadiego, Gladys Hurtado, mi hermosa Naomi Cuella, Silvia Barrio Nuevo, Vane Creaciones, Irma Morales, Lizeth Cano y Milce Hernández Zúñiga, Zoet Ramos, un abrazo muy grande a mi Rocibel Vlogs, Silvia Aguilar, Carolina Romero, La Cruz TV, Aprendiendo de la Vida, Gaby de Silva, Ruby Porras, Liz Quinteros, Gloria Ortiz, Flor Guardado, Elvira Lidón y mi hermosa Kelsey. Muchas gracias a todas ustedes por haberme dejado su comentario en el video de el haul. También les quiero contar que el día de ayer Ángel fue a trabajar, tuvo que ir a trabajar. Entonces no hicimos absolutamente nada hasta en la noche que... Bueno, sí hicimos, ¿verdad? Lo mismo de siempre, estar acá en la casa, comer, limpiar, ya ustedes saben. Ir a la iglesia en la mañana. Y pues ya en la noche hicimos unas hamburguesas y quedó la cocina, por Dios, bien sucia. No sucia en sí, sino que medio la limpiamos porque sí quedó limpia, ¿verdad? Pero quedaron como gotas de grasa demasiado, entonces pegadas, y hoy le tuve que una buena limpieza y me siento bien ligerita. Yo no sé, pero eso es súper mental. Cuando uno tiene algo sucio, no puede estar tranquilo. Bueno, así soy yo. Ahorita ya almorzamos, ya es tarde, ya son las como las 3, ya van a ser las 4. Maileni no quiere tomar su siesta, les cuento que ella no quiere dormir, ella lo que quiere es gozar de la vida. Me voy a poner a lavar y si nos alcanza el día, vamos a terminar el día doblando ropa ustedes y yo, porque tal vez así la termino de doblar hoy. Chicas, a mí no me gusta doblar ropa para nada. Yo creo que si yo tuviera bastante dinero, yo le pagara a alguien para que me doblara la ropa. No, mentiras. O no, ¿verdad? Sí, de veras. No me gusta doblar ropa para nada. No me gusta, no me gusta. Es lo que menos me gusta hacer. Creo que es lo único que no me gusta hacer en la casa, doblar ropa, y menos la ropa de Maileni, porque como es bien pequeña, con esa me llevo mucho más tiempo. Quiero hacer un video de cómo pueden mantener su casa un poco organizada, para las personas que estudian, que trabajan, la casa o el cuarto. Tengo ese video pendiente, así es que espero que la próxima, o si no es la otra semana, porque tengo varios ahí videos. Les cuento también, chicas, creo que eso no se los he dicho, se los voy a enseñar, vean. ¿Se acuerdan, chicas, que mi lavadora estaba afuera?
Enfoca, hermosa, camarita. Chicas, ¿se acuerdan que mi lavadora la tenía yo afuera? Bueno, ya la metimos, aquí la tenemos hoy adentro. Así es que, pues, ya solo nos estaría faltando pintar este como cuartito y arreglar algunas cosas. Y pues ya decorar aquí mi lavandería oficialmente, así es que estoy bien contenta por eso. Porque gracias a Dios ya tengo mi lavadora acá adentro, ya no la tengo afuera. Vamos a lavarle la ropa a la mamá porque ya tiene un montón de ropa sucia. Ahora lo que vamos a ir a hacer es vamos a ir a buscar más ropa de Maileny, porque estoy súper segura de que hay más ropa de Maileny algún lado. Conseguirla. Hola, señor mío. ¿Se acuerda que se llama? Señor ropa, May. Aquí está. ¿Y su cama? Aquí. ¿Su cosa cama? Sí. ¿Su cosa acá? Se cara, se cola. Vente, vamos. Ya esto. Tráelas. Vamos, con cuidado, no la vayas a tirar. Gracias. Sí había más ropa de Maileny, así es que pues ahora sí. Vamos a poner a lavar esta ropita. Chicas, yo les cuento que este jabón yo lo súper recomiendo si tu hija no es alérgica. Bueno, ya creo que para niños mayores de 2 años, más que todo después de los 2 años, yo creo que puedes utilizar jabones diferentes a los jabones de bebé. Yo utilizo este porque este les quita las manchas a la ropa de los niños súper, súper fácil. Me gusta por eso, porque le quita la mancha y es bien bueno este jabón. Por eso me gusta, siento que vale la pena. Y para la ropa de Ángel, ni se diga, también. Aquí tengo que organizar este cuarto. Pero hoy no va a ser el día, lastimosamente. Miren, la corté hoy en la mañana. Todo esto me toca. Ay, miren la ardilla. Yo camino mis bellotas. ¿Ah? Yo camino mis bellotas. ¿Está comiendo bellotas? Yo camino mis bellotas. Sí, mírenla. Ahí está la ardilla. Allá hay otra. Y esta otra. Están buscando sus bellotas. Sí. Aquí está Chirolón. Hello, Chirolón. Hola, Chirolón. ¿Cómo estás, Chirolón? ¿Quieres comida? ¿Quieres comida? Ven, te voy a dar comida. Ven. Y ven. Oh, voy a ir a ver si tienen agua. Porque no, mire si tienen. Vamos a ver. Aquí también corté hoy el césped y ya está todo aquí amontonado porque dejé las sillas de este lado. Ven, Maileny, no te asoles porque te va a dar comezón. No te asoles, ya está bajando el sol. Ya, les quiero enseñar qué grande está este arbolito. Es de los que dan como flores blancas y ya están saliéndole las hojas. Está bien grande, chicas. También les quiero mostrar que mis rosas, para que vean mi mami cómo están las rosas. Vean. Las rosas ahí están floreciendo, hay bastantes. Vean qué bellos están los claveles. Les vamos a poner tierrita nueva. Se quisiera comprarle un brincolín a Mai para ponérselo ahí y brinque, pero no estoy segura. Quería antes, ahora ya no quizás, porque con todo lo que le pasó, imagínense, que voy a andar queriendo que esté brinquileando ahí. Esas cosas son peligrosas también. Aquí en la sombra, aquí en la sombra, aquí. Chiro siempre anda con nosotros cuando salimos acá a caminar. Él siempre anda aquí cuidándonos. Chicas, ya llegó papá. Ay, diles hola, diles hola. ¡Hola! ¡Hola! Ya llegó papá, por allá anda. ¿Dónde anda? Por allá. Y nos va a llevar a cenar. Vamos a ir a cenar.
Oh, mira, cortaste el zacate. Sí. ¿De verdad también? Corté el zacate porque me la dejaron de tarea para el día de hoy. Si no, no había cena. Vean qué bonito se está poniendo el sol. ¿Qué se está poniendo? ¿Cuál sol? Pues se está poniendo, es el atardecer, así se mira. ¿Se dice así cuando está ocultando? Sí, se está poniendo. Bueno, ya nos vamos. El día estaba bien bonito, pero después se puso bien caliente hoy. Por el agua, es que llovió. Por el agua, ajá, llovió. Se siente como húmedo, ¿verdad? Uh-huh. Mucho. Se siente húmedo. ¿No lavaste el carro? Yo pensé que la iba a lavar. Él hoy se llevó el carro para el trabajo. Y yo pensé que lo iba a lavar, pero no lo lavaste. No lo lavaste. No. Y aparte que llovió. Más que todo, porque... Mañana te va a cortar el pelo tu hermano. Dice él. Ahí lo grabas, a ver. El barbero de la casa. Ay, no estaba bien. Ay, qué bonito. No quiero sol, papá. Vamos a comer, vamos a cenar un desayuno. Dale al azúcar, va. Cheese. A ver, así. Así, mira, así ve, así ve. Cheese, así. Con azúcar. Con azúcar, así. Eso, cheese. Muy bien. Miren estos pelos que me han crecido. Sí, espérate. No, amor, ¿te hizo falta salir con nosotros ayer? ¿Cuándo? Ni sabía qué día era ayer. Ayer no salimos, no hicimos nada ayer. No. Estuvimos en la casa nada más. Sí hicimos, porque comimos hamburguesas. No, no hicimos nada. Pues sí, pero no hicimos nada. Claro que sí, no. Vimos una película. Pero no hicimos nada, eso es como no hacer nada, mi amor. Claro. Que me voy a devorar ahorita mismo, puro vegetal, porque estoy a dieta. ¿Y de dónde? Miran, Angelita. Ay, ya que no me dan comida. Sí, por sí. Ya le vamos a pedir limoncito y Maylene ya va a comer sus pancakes. ¿Ve a Maylene? Sí, mami. Vean qué rico, mi. No, mami. ¿Y no vas a comer? ¿Y no vas a comer? No, le pintando la tula en color. Ok, ¿qué vas a hacer? Amigas mías, ¿cómo están? Yo muy bien, les cuento que muy feliz. Porque adivinen qué, ya decoré mi baño y me quedó, mi amor, eso está bello. Bello, 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 ni mandado a hacer. Precioso. Bueno, a mí me encanta, ¿verdad? No sé si a ustedes les va a gustar, pero a mí me encanta, me fascina un cambio totalmente diferente. Un cambio total. Y les cuento que se está cocinando un video para este viernes. Voy a traer los zapatos, pues. Entonces estoy trabajando en ese video, que también me gusta mucho. Y pues sí, chicas, nada, decirles que hoy nos va a tocar doblar ropa de Maylene y vamos a ir donde mi hermana, pero me siento bien débil, no sé. No débil, sino me siento como que... No sé cómo explicarles cómo me siento, pero no me siento bien para manejar. Entonces, por esa razón, no voy a ir donde mi hermana. Tenía mucha emoción de ir, pero no voy a poder ir, chicas. Yo, vean, me hice una ensalada, un tazón, un bowl súper grande. Esto tiene aguacate, no se ve tan rico, pero sabe rico. Al final, al fondo, tiene un poquito de arroz. Vean acá. Me hice como una ensaladita, aguacate, lechuga, espinaca, remolacha, crutones y un poquito de arroz al final. Tengo así como que ganas de comer limpio, no limpio porque pues no, ni modo, ni que esté tan saludable esto, ¿verdad? Pero sí tengo así como ganitas de algo que no sea tortilla, no quiero, que no sé. No sé, la verdad, ni siquiera qué quiero, no sé qué tengo. Les digo que ando un poco... distorsionada del mundo. Miren, me ha salido un grano granisísimo, súper grande acá, un grano. ¿Quiere pollo? ¿Quiere comer? Ok, vamos a darle de comer. Hoy lavé el forro de la silla de comer de Maylene. Ay, qué rico está el sol. No está muy fuerte el sol, a ver si se secó ya. Sí, ya se secó. Hoy lo lavé, también le lavé sus zapatitos, esos no creo que se hayan secado ya. Una mariposa. Y pues bueno, le voy a servir a Maylene. Le voy a servir pollito con... bueno, a Maylene le voy a servir pollito con crutones. No. Con arroz. No. Sí, y queso. Sí, eso va a comer Maylene, chicas. Así almorzamos y después me pongo a hacer... Sí, mi amor, ya te voy a dar juguito de naranja.
Después me pongo a hacer la limpieza y pues ya saben ustedes, la rutina de nunca acabar. Chicas, esto es algo que seguido me pasa, que mientras yo estoy acá editando, mi chiquita se quiere quedar dormida. Así es que, pobrecita, es un desorden aquí con la... Mírala. Estás mintiendo, ¿verdad? Que te den sueño. ¿Te vas a dormir o no? Oye, pero... No, entonces no está dormida, chica. Me engañó esta señorita. Ahora sí, chicas, Maileni ya cayó. Batalla, ya se rindió. Vean qué desorden tengo allá, por Dios. Nos vamos a poner a hacer limpieza. Vean, aquí está su guitarra. Todo lo de la cocina ya me lo saca. Se estaba comiendo un yogur, me lo sacó. Todo. Ya me voy a despedir de ustedes porque me tengo que poner, miren, a editar.
Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Si te gustó, no te olvides de dejarme tu like, de suscribirte si aún no lo has hecho, es gratis y no te vas a arrepentir, y de comentar de qué parte me ves, si quieres un saludito o si nada más tú pues quieres saludarnos, coméntanos acá abajo. Pero no te olvides de hacer todo lo que ya te dije, pero lo más importante, no te olvides de sonreír, porque la paz comienza con una sonrisa. Bye.